noticias Eleni se escuchan. Estadoactual.com Radio. El poder de la verdad. Porque la información es poder. Conoce qué es lo que sucede en el mundo, el país, nuestro estado y la región. Estadoactual.com Radio. Con la información veraz y exacta. Estadoactual.com Radio. El poder de la verdad. Presenta Tarea Lanís. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va en este fin de semana? Sábado rico, sábado para estar con la familia y disfrutar de momentos que, como en todos los casos, cuando estos son agradables, cuando estos suelen ser apacibles, cuando estos permiten coincidir e intercambiar afecto, se quedan grabados en la memoria y forman parte de los recuerdos que solemos evocar siempre a lo largo de nuestra existencia. Gracias por el favor de su atención en fin de semana. Aprecio mucho que usted se conecte a las emisoras que se enlazan a este espacio informativo y que también lo haga en nuestras plataformas digitales. ¿Qué tal si revisamos de carrera los temas que habremos de abordar en los siguientes minutos? Quédese con nosotros porque en unos instantes más estaremos hablando con Angélica Ayala Ortiz, integrante del GES Mujer, de este grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. Están convocando, a la presentación de la guía feminista Gozosa y Sin Culpa. Vamos a hablar de ello en los siguientes minutos. Quédese con nosotros porque daremos un recorrido en la situación actual del Perú, hablando acerca de los momentos que vive aquella nación sudamericana. Y es que el Tribunal Constitucional del Perú determinó la libertad de Alberto Fujimori, preso por crímenes contra la humanidad. Un genocida, un personaje negro en la historia del Perú, alcanza la libertad y ahora mismo vive custodiado por guardias pagados por el Estado peruano, lo que ha despertado la indignación de las víctimas y muchos, muchos personajes en el Perú. Vamos a hablar de ello en los siguientes minutos. Quédese con nosotros porque también estaremos hablando de lo relativo a la aprobación del presupuesto 2024. Más de 99 mil millones que habrán de destinarse a programas sociales y acciones de gobiernos encaminadas todas, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y la presidenta de la Comisión Permanente de Presupuesto, que es el nuevo enfoque, la nueva manera de hacer gobierno en Oaxaca. Ya sabe usted, en esto que se conoce como la primavera oaxaqueña emanada del Partido Morena. Son ya momentos para entrar a la información. Síguenos en Twitter. Arroba Estado Actual 1. Las noticias en la palma de tu mano. Estadoactual.com Radio. Sigue con lo más relevante de la información. Estadoactual.com Radio. La voz de la noticia. Siempre hemos estado en este espacio de noticias decantados por esta lucha que debe ser incesante, por este esfuerzo que debe ser continuado, que debe ser también un compromiso de los medios de comunicación, el tratar, el buscar por todos los medios construir un mundo libre de violencia. Lograr que las mujeres accedan primero a plenitud en el goce de sus derechos humanos. Segundo, que tengan libertad financiera, que tengan la potestad de decidir si estar o no en un sitio, si acompañar o no a una pareja, que puedan ser personas gozosas, que puedan vivir sin culpa. Creemos y entendemos que este compromiso es indeclinable y siempre habremos de defenderlo porque creemos fundamentalmente que una vida libre de violencia es por entero posible, pero que hay que hacer para poder llegar a ese estadio. ¿Qué podemos sumar? ¿Qué podemos aportar? Porque no es sencillamente criticar por criticar, no es sencillamente censurar por censurar, o de alguna manera lapidar
ya sea a la sociedad civil, a las organizaciones o al mismo gobierno. En esta comprensión de la nueva masculinidad, en esta necesidad por brindar a las mujeres un mundo libre de violencia, todos debemos estar comprometidos. Todos tenemos que hacer la tarea que nos compete. Y esta es una tarea que debe ser permanente. Como permanente ha sido la lucha del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, quien el próximo miércoles presenta la guía feminista gozosa y sin culpa. Por eso aprecio que Angélica Ayala Ortiz nos tome la comunicación. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Buenas tardes, Tare. Pues muchísimas gracias por el espacio que siempre nos abres para estar en comunicación con tu amplio auditorio y poder hablar de todos estos temas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con nuestro derecho a vivir de una manera plena y ejerciendo todos nuestros derechos. Entonces, agradezco mucho que podamos hablar ahora sobre nuestra guía feminista gozosa y sin culpa para el autocuidado y cuidado colectivo de las defensoras de derechos humanos. Creo que este es asunto de todos, Angélica, y los medios de comunicación no nos podemos sustraer, primero, a la realidad y segundo, al compromiso para cerrarle el paso a esta violencia que día a día nos carcome como sociedad y que desestructura familias, que trasciende a la vida de niños, de niñas, de adolescentes y que impacta decididamente en el constructo social. Sí, pues mira, la labor que hacemos las defensoras de derechos humanos, y con esto quiero comentar que la Organización de las Naciones Unidas reconoce como defensoras de los derechos humanos a todas aquellas personas, inclusive quienes están en medios de comunicación, a todas las defensoras que pertenecen a colectivas, a organizaciones, a líderes comunitarias. Es decir, cuando tú dices, es una tarea que nos convoca a todas y a todos, nosotras estamos muy conscientes de que la labor que se hace como defensora de derechos humanos tiene también serias implicaciones. Fíjate que en el movimiento social de donde provenimos, hemos estado como siempre con la visión del sacrificio, de dar la vida por las demás personas. Y lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que para poder seguir con energía, con fuerza, con entusiasmo, con esperanza esta lucha, necesitamos mirarnos a nosotras mismas también. Mirarnos a nosotras mismas como defensoras de los derechos humanos y mirar cuáles son aquellos aspectos que son fundamentales para estar bien, porque hemos entendido que aportamos más desde la vida y el gozo que desde el sacrificio y la muerte. Entonces, en ese sentido, en el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, nos convocamos un grupo de defensoras de diferentes ámbitos, de diferentes espacios, para crear una guía. Pero esta guía es una guía feminista, y tomamos la determinación de ponerle gozosa y sin culpa, porque queremos hacer conciencia de que para que nuestros movimientos que se enmarcan en esta situación social misógina, patriarcal, capitalista, depredadora, en este marco necesitamos mirarnos a nosotras mismas y ver que el cuidado que podamos tener a nivel físico, psicoemocional, dentro de nuestras labores de activismo y dentro de nuestros quehaceres en los ámbitos digitales, tendríamos que hacerlo desde una mirada de cuidado para que estos movimientos sigan teniendo esta vitalidad y esta fuerza. En ese sentido, esta guía feminista nos permite ir identificando aquellas prácticas que nos permitan ir avanzando en la armonía de nuestros espacios, tanto a nivel individual como en el ámbito colectivo. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que cuidado personal, cuidado físico, tiene que ver desde nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestra capacidad para poder ir cuidando aquellos aspectos que la salud
nos pueda estar indicando de que estamos viviendo en situaciones delicadas. Igual, cuidar el aspecto psicoemocional. Desafortunadamente, de las enfermedades que más se están presentando en estos ámbitos tan difíciles de abordar, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la ansiedad, con la depresión. Entonces, tenemos que atender también nuestra salud psicoemocional para estar en las mejores condiciones, para poder seguir realizando nuestro activismo. Y por supuesto, la seguridad digital, que hoy en estos ámbitos que tanto se ha avanzado en los espacios digitales y que de hecho nos permiten comunicarnos a través de plataformas, también hay un riesgo en el cual la defensa de los derechos humanos se puede poner en riesgo. Uh-huh. Entonces, esta guía la construimos junto con otras defensoras de colectivas, de organizaciones que trabajan con mujeres, con migraciones, con la diversidad sexual, con quienes están trabajando tierras y territorios, medios de comunicación, y queremos presentárselas al público porque creemos que reconocer que las defensoras de derechos humanos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia es un acto de congruencia, porque eso es lo que queremos para las comunidades con las cuales trabajamos, y no podemos sustraernos a vivir también nuestro activismo de una manera que nos permita mantener este movimiento. Porque si el patriarcado quiere cansarnos, destruirnos, aniquilarnos, nuestra respuesta es la vida, el cuidado, el goce y el poder compartir con otras colectividades esta visión de esperamos seguir avanzando en esta vida que nos permita hacerla gozosa y sin culpa. Un movimiento social, una lucha encabezada por seres humanos, precisa, y es lógico deducirlo, que quienes encabezan este esfuerzo estén vivos y cuenten con sus facultades en plenitud. Es muy difícil, Angélica, cuando se abordan estos temas de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios, de los abusos, de todo este conjunto de adversidades que enfrentan, permanecer sin mella, permanecer sin alguna dolencia en el plano emocional. Como bien dices, asoman la ansiedad, asoman el estrés, asoman incluso hasta la depresión. ¿Por qué razón? Porque se pierde la fe en la humanidad, porque se pierde la fe en la justicia. Y además de todo esto, que está en el plano psicoemocional, enfrentan las defensoras de los derechos humanos los embates de personajes políticos o incluso gubernamentales en cualquier ámbito, no señalaré nombres, que tratan de embestir a las organizaciones, tratan de fustigar a las defensoras de derechos humanos o incluso descarrilar de manera tan burda como proliferación de notas falsas o el hackeo de sus cuentas. Dices muy bien, luchar en estos días por rediseñar la sociedad, por recomponer el camino, por darle a las mujeres un mundo libre de violencia, entraña muchos peligros. Y ahí es donde cobra esta importancia mayúscula el libro que habrán de presentar el próximo miércoles. Cuéntanos, ¿dónde y a qué hora será? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, será el próximo miércoles 13 de diciembre. Empezamos a las 10 de la mañana, estaremos en la Casa de la Ciudad, pero también es importante comentarles que estaremos haciendo transmisión en vivo, porque queremos que estas voces de estas defensoras, de las compañeras de GES Mujer, de quienes estamos llevando a cabo esta lucha, sea de amplio conocimiento, porque además la vamos a tener descargable en nuestro sitio web. Es decir, cualquier persona que entre a nuestro sitio web va a tener la posibilidad de hacer la descarga de la guía. Y esta guía, vaya, en estos nuevos tiempos también nos hemos abocado a fortalecerla a través de códigos QR, a través de enlaces a otros espacios que pueden ser lo mismo de música, de poesía, de técnicas de respiración, porque fíjate, lo que mencionas es muy cierto, estamos viviendo un momento de criminalización del movimiento social a través de estas noticias falsas, de este desprestigio, pero esta criminalización no va a hacer que nosotras nos detengamos.
va a ser que nosotras podamos irnos sumando y de manera colectivamente hacer este frente, como bien lo dices, de esperanza, porque los temas que manejamos son temas que nos afectan el corazón, que nos afectan las emociones, pero para eso estamos juntas. Y yo te agradezco muchísimo que nos abras este espacio, porque en ti hemos visto esta capacidad de aliarse, de poder resonar nuestras voces más allá con tu amplio auditorio, a quien saludo verdaderamente y agradezco que mantengan el interés en estas actividades. Nuestra presidenta Rosario Martínez va a estar en la presentación, va a estar Yamile Gómez como defensora, bueno, ella va a estar transmitiendo desde Chiapas, vamos a estar con la compañera Victoria de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, tendré el honor de estar con ellas, cosa que me agradezco profundamente. Y bueno, decirles que estos espacios de la defensa de los derechos humanos los hacemos todas y todos. Y les invitamos a que también compartan con nosotras esta posibilidad de mirar desde el gozo y desde esta esperanza en seguir trabajando por estas luchas, porque irremediablemente venceremos. No sabemos cuándo, pero venceremos. Y en ese sentido, bueno, pues a nuestras nuevas generaciones también les invitamos a sumarse, a conocer nuestra guía feminista gozosa y sin culpa, a descargarla y sobre todo a poner en práctica de que el activismo podemos y debemos equilibrarlo con la vida, que hay que gozar la vida y que en ese sentido tenemos ese derecho. Coincido contigo, Angélica. Reiterando, próximo miércoles, ¿a qué horas y en dónde? 13 de diciembre de 10 de la mañana a 12 horas en la Casa de la Ciudad. Vamos a estar transmitiendo en el Facebook Live y también será la oportunidad de celebrar nuestro 46 aniversario. En el marco de este 46 aniversario, les invitamos a participar. Estaremos en la Casa de la Ciudad y si están desde cualquier otra parte de la región o del mundo, a través de nuestro Facebook Live. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica, por estos minutos para el Auditorio de Estado Actual. Muchas gracias, buen día. Buen día. Es Angélica Ayala Ortiz, integrante del GES Mujer, que es el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. Próximo miércoles de 10 a 12 en la Casa de la Ciudad, ubicada en calle Porfirio Díaz, esquina con Morelos, en esto que se conoce como el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Merece usted estar informado, pero también cuando se esté informado, se asume la responsabilidad de tomar parte de esta estafeta y avanzar en la consumación de los derechos de las mujeres a poder acceder a un mundo libre de violencia. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Sigue con la información. Estadoactual.com Radio. Regresamos después de unos anuncios. Porque la información es poder. Estamos de vuelta. Estadoactual.com Radio. Ya estamos de regreso en este espacio de fin de semana. El día martes 5 de diciembre es, desde luego, una fecha que vivirá en la infamia para muchos, muchos peruanos. Alberto Fujimori, un presidente que llegó por la vía democrática a ejercer el poder ejecutivo del Perú, se convirtió con el paso de los años y en este trajinar por una década al frente del gobierno peruano en un criminal de lesa humanidad. Fue condenado, así lo hizo saber la instancia judicial peruana, así lo confirmó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Alberto Fujimori debía pasar el resto de sus días en prisión. Y sin embargo, un tribunal constitucional, basado en un indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, determinó concederle la libertad a Alberto Fujimori Fujimori. Hablamos con Xiomar Pacheco Rivera, colaboradora de este espacio, periodista de Noti América en Lima, Perú, quien
Esto fue lo que nos dijo. El Tribunal Constitucional del Perú ordenó ayer martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien en 2009 fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Esta sentencia contraviene una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había pedido al Estado peruano acatar la orden de no sacarlo de prisión. Y la pregunta que subyace en todo este acontecimiento es, ¿cuáles son las reacciones luego de que ayer se conociera la determinación del Tribunal Constitucional? Se lo preguntamos a Geomar Pacheco Rivera, periodista colegiada que está en Lima. Geomar, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tare? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu público de Estado Actual. Desde acá, desde Lima, pues un caluroso saludo, pero al mismo tiempo indicarte que el esbozo que has hecho para presentar mi opinión y contar lo que pasa en Lima es realmente interesante. Vamos a decir en dos partes el tema. Sí, el dictador, tenemos que aclarar, el dictador Alberto Fujimori, tiene que cumplir una primera condena de 25 años. Por ETC razones, él padecía de un cáncer del cual ya no se habla en los últimos 12 meses, por decir algo. Dice nuestra ley que tú tienes que cumplir la cárcel, más aún cuando los delitos que tú has cometido aún no se han terminado de sentenciar, porque tienes varios folders abiertos aún. Esto implica lo siguiente: en el 2017 él fue, si se quiere, sacado de prisión unos días por un gesto de PPK o Pedro Pablo Kuczynski, un presidente que tuvo el Perú, también corrupto. Hoy en día es el tribunal el máximo estamento del Estado peruano que acepta, aprueba y decide ponerlo en libertad. Sin embargo, el organismo internacional pertinente dice alto. Lamentablemente, los miembros del tribunal han dicho que se cumple la orden. ¿Qué ha suscitado? Las marchas callejeras, las redes virtuales, las redes sociales, el internet ha volado en el Perú, porque hay muchísima gente de un decenio que sufrió las consecuencias de los actos de este dictador. Nosotros hablar de Alberto Fujimori solo nos merece rechazo. No vamos a entrar en detalle, pero rechazo. Si él tiene en estos momentos 80 y algo, su verdadera partida de nacimiento nunca se supo. Para todos nosotros nació en Japón y lo registraron en el Perú. Es que quiero decirte que las expresiones del pueblo de a pie, aquel que camina día a día, no acepta. Pero lamentablemente la decisión ya la tomó este tribunal, y en las próximas horas estaría saliendo de prisión el mencionado ex presidente de la nación. Geomar, ¿cuál es el termómetro social en este momento? ¿Hay marchas de apoyo? ¿Hay manifestaciones de rechazo? Es que el tema también viene a coincidir que mañana 7 se cumple el primer año de gestión de la vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo. Y sobre ella pesan varios cargos. Sin embargo, en paralelo tenemos el tema de la Junta Nacional de Justicia, que el día de hoy está evaluando la conducta de la fiscal de la nación, que si se quiere denunció constitucionalmente al ex dictador también, Pedro Castillo. Entonces, las marchas van por todo lado. Los comentarios van por diferentes frentes, pero lo esencial es que Lima y el resto del país no vive paz ni tranquilidad, unido esto a la inseguridad ciudadana.
los extranjeros se apoderaron de nuestro país y las muertes son a diario contadas por decenas. Entonces, el Perú es una bombita de tiempo en Sudamérica y una ciudad no deseada por el turismo, por rubricar la nota. Qué terrible estamento este, el judicial, que desoyendo el clamor popular y sobre todo el clamor de las víctimas de estas dos matanzas de Barrios Altos y la de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, pueda o se atreva a expedir un proveído en el que le conceda la libertad al ex dictador Alberto Fujimori, basándose para ello en la soberanía nacional y desoyendo las consideraciones de que este personaje japonés registrado en el Perú es, desde luego, alguien que perpetró crímenes de lesa humanidad. Geomar, es entendible entonces la molestia y seguramente vendrán más demostraciones de inestabilidad política en el Perú. Algo que es importante, Tare, comentar a tu audiencia, es que el Perú vive en estos momentos también una tensión, y la tensión que vive el Perú es porque aún no se han encontrado 4 cadáveres de todos aquellos que fueron, si se quiere, asesinados en la Universidad Cantuta, como le llamamos nosotros, la Universidad de los Docentes. Uh-huh. Si esto hubiera sido una salida legal, encontrar los cadáveres, se haya hecho justicia, se haya tomado las acciones pertinentes, tanto de Barrios Altos como de la Cantuta, y el señor hubiera estado cumpliendo las penas por esos crímenes, el Perú, de repente, los peruanos estarían, bueno, es un anciano. Pero ese anciano está mejor que tú y que yo, te lo garantizo, y ya lo vas a ver en declaraciones de repente en los próximos días. Yo lamento mucho lo que vive mi país, pero debemos ser honestos y decirle a la comunidad internacional, a través de tu frecuencia, de tu programa Estado Actual, que esto es solo una radiografía de lo que pasa en un país de Sudamérica. Uh-huh. Pero hemos tenido dictadores a lo largo de la historia en toda Latinoamérica. Evitemos que ingrese un dictador, evitemos que se perpetúe un dictador a través de corrientes o de aliados. Ese es mi mensaje que yo les daría este día, miércoles 6, que es muy difícil en el país porque de por medio no solo está la cuestión constitucional, legal y formal, sino el sentir de la población. Y gracias, sobre todo, Tare, el clamor de justicia. Gracias, Geomar. Aprecio mucho estos minutos para Estado Actual. Te agradezco a ti la oportunidad y un abrazo grande. Abrazo grande. Es la voz de Geomar Pacheco Rivera. ¿Cómo desoír? ¿Cómo no atender? ¿Cómo no sentir empatía por aquellos que claman justicia, por aquellos que han sido víctimas indirectas y que vuelven a ser revictimizados por un Estado, por un estamento judicial que no alcanza a dimensionar el peso, no solo histórico, sino jurídico, de reconstrucción, de paz y de estabilidad que debe o que tendría eventualmente un fallo judicial de este calado? Lo dicho hasta el momento, Fujimori, si otra cosa no sucede, alcanzará la calle en unos minutos más, en unas horas más, si todo transcurre como se tiene previsto. El Perú habrá de aperturar otro frente diplomático de confrontación, ahora con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Porque la información es poder. Estamos de vuelta. EstadoActual.com Radio. Horas aciagas vivió el Perú previo a la liberación de Alberto Fujimori. El debate no solo descansaba en la responsabilidad del Estado en obtener justicia completa para las víctimas, sino también tenía alcances internacionales. Un nuevo frente, un nuevo conflicto del gobierno peruano, de su representación en el exterior, ahora con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bien,
Alberto Fujimori alcanzó la calle. Pues bien, sus hijos se lo llevaron a casa. Y ahora la pregunta que todos se hacen: ¿cómo, de qué manera habrán de encontrar justicia a las víctimas? Algunas ni siquiera aparecen. Esto fue lo que ocurrió en voz de Geomar Pacheco con la liberación de Alberto Fujimori. Híjole, mire, lo que le voy a decir a continuación tiene muchas implicaciones, tanto axiológicas como filosóficas, éticas sobre todo. Eduardo J. Cautur, jurista mexicano, ha señalado en una de sus obras, Los mandamientos del abogado, que cuando exista una controversia, un enfrentamiento, un choque entre la ley y la justicia, los abogados tienen que seguir la justicia. Ayer, Alberto Fujimori, expresidente, ex dictador del Perú, alcanzó la calle. No obstante que sobre él pesan acusaciones muy graves de crímenes de lesa humanidad. Todo por un tecnicismo legal y amparado por este llevado y traído principio de soberanía nacional. Geomar Pacheco Rivera, ¿cómo se han vivido estas últimas horas en Lima? Te pregunto. Buenas tardes. Buenas tardes. Para saludar a la audiencia de Estado Actual y decirte, Tare, de que si hablamos del día 6, ha sido un día clave en la historia del Perú, uh-huh. Porque no solo se liberó a un dictador que fue mandatario de la nación por un decenio, sino al mismo tiempo se libertó a una organización política que encabeza su hija y por lo cual ella está metida a todo un proceso legal, largos años, que es increíble. Sale Alberto Fujimori a los 85 años de la prisión donde estuvo 16, nunca pagó la reparación civil, nunca cumplió con lo que se suponía tenía que ver en el tema concreto de La Cantuta y Barrios Altos, porque a él no se le sigue, se le sigue 14 procesos, uh-huh, y dentro uh-huh. de esos 14 procesos, los de lesa humanidad fueron los más difíciles, los cadáveres de los alumnos de la Universidad Cantuta. Es ahora que no se encontraron 4, pero que sabemos y todo el mundo sabe uh-huh. que fueron a 4 no encontrados. Este señor ha salido en medio de aplausos, en estos momentos de San Borja, donde vive su hija y sus nietas, en compañía de Kenji, porque sus otros hijos están en el extranjero, pero han armado todo un, vamos a hablar, todo un mitin de orden político, uh-huh. porque lo que nosotros sabemos y hasta donde conocemos, si bien Keiko ha perdido todos los procesos electorales donde pueda haber participado y no los decido ni no los defino, ella aún se considera una lideresa en el Perú. Punto uh-huh. aparte. ¿Qué pasó hoy día? Hoy se confirmó que el cáncer que tiene Alberto Fujimori está en fase 3. Esto implica, y lo sabemos quienes conocemos del tema oncológico, que está en riesgo. Este cáncer lo ha mantenido 16 años y comenzó por la lengua. Eso es para reflexionar. ¿Qué pasa ahora? Uh-huh. Imagínate que el Estado peruano que le abrió la cárcel a través del Ministerio de Justicia, todos abogados, ¿eh? Uh-huh. Hablando de abogados, uh-huh. Uh-huh. que han puesto vigilancia, 2 personas de seguridad, para el expresidente, dicen. O sea que para el gobierno actual de Dina Boluarte, el expresidente Alberto Fujimori merece la vigilancia, la custodia de 2 ciudadanos peruanos que estén apostados en la puerta donde está residiendo. A ver si te entendí, Geomar. Con el presupuesto público de los peruanos, con los impuestos de los peruanos, ¿le van a poner custodia o guardia al dictador? Ya le pusieron desde esta mañana. ¿Y entonces qué ha pasado? Y es bueno decírtelo, y disculpa que te corte. No, hoy día 7,
Hoy día 7 se cumple el primer año de gestión de la primera presidenta mujer que tiene el país y que no llegó por justas elecciones en voto directo, sino fue en la plancha de Pedro Castillo, quien todos conocemos. Él trató y rompió, intentó de fenestrar a la democracia en el país. Fue un intento de sacarnos de la democracia y pasar a una dictadura, felizmente no lo logró. Está en la cárcel, compartía el mismo penal que Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. ¿Qué pasa con Dina? Dina hoy día es repudiada, tiene un 85% de rechazo de la población peruana. Nosotros somos 33 millones más todos los extranjeros, vamos a hablar de 35 porque no hacen censo, hace muchos años que no hay censo. Entonces somos 35 millones, así de fácil, con los extranjeros en el Perú, que hay más de 2 millones de venezolanos. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dina, que sabe que está repudiada por un porcentaje altísimo de la población peruana por la inseguridad fundamental y la corrupción, se permita liberar a Alberto Fujimori? Lo que hoy iban a ser 2 o 3 marchas, ahora hay una adicional convocada para las 4 de la tarde, donde va a salir el grueso de las personas que están en desacuerdo con la libertad del señor Fujimori, por decirle señor. Entonces, sí, es un polvorín. Lima es un polvorín. Primero porque lo ha declarado feriado. El día de hoy aquí en Perú es feriado no laborable y mañana es feriado por la Virgen de la Inmaculada. A la orden. Geomar, pues es de verdad, ¿cómo te diré? Indignante enterarnos de que un presidente, expresidente Pedro Pablo Kuczynski, transó el indulto con los Fujimori para que el expresidente, el dictador, el genocida alcance calle y, como colmo de la desvergüenza, ahora tenga vigilancia por parte del Estado. Y sea una vigilancia que al mismo tiempo nos... desde el momento que yo a un expresidente le doy vigilancia, estoy dándole también el reconocimiento a su condición de tal, y es un exgobernante, no lo estoy tratando como lo que es, un delincuente. Y eso es lo que afecta a quienes hemos estudiado, no solo periodismo, sino leyes. Yo particularmente soy abogado, estudié ciencias políticas, independiente de la sociología y la psicología, pero yo siento en mi conciencia como peruana, como una mujer que siempre ha dicho las cosas por su nombre, que nos están atropellando, nos están pateando, nos están provocando, y nosotros queremos vivir en paz. ¿Cómo podemos hacerla para vivir en paz con una inflación increíble, un desempleo terrible, una inseguridad que no se entiende y una corrupción que va por el orden del 58% según la opinión pública y las últimas encuestas? Entonces vivimos con un Congreso que no tiene la aprobación ni del 10%. Puedes acceder a cualquiera de las páginas de nuestros colegas de medios masivos para que confirme mi información. Eso para nosotros, en vísperas de cerrar un año, en vísperas de unas fiestas tan bonitas como cuenta la historia de la familia unida, lo único que marca en el Perú es una desunión, una frontal situación entre grupos y personajes, no solo de la política, sino del empresariado y demás. Qué catástrofe, Omar. Como siempre, es un privilegio platicar contigo para que nos ayudes a entender lo que pasa en el Perú en torno de esta liberación del ex dictador Alberto Fujimori. Gracias, Omar. A la orden. Un abrazo para ustedes. Abrazo enorme. Y que la sigan pasando bien informados con tu programa Estado Actual. Gracias, Omar. Con tu ayuda es posible. Porque la información es poder. Estamos de vuelta. Estadoactual.com Radio. Oaxaca siempre ha sido un referente cultural. Yo me atrevo a decir que la entidad es el corazón cultural de América Latina. Nuestras 16 etnias
el conjunto, la cosmogonía que nos acompaña, da para lucir, para exhibir por todo lo alto el bagaje cultural de Oaxaca. He decidido reflexionar un poquito sobre lo que significan, por ejemplo, la noche de rábanos, la guelaguetza, las calendas, todas las festividades que encierra la cosmogonía oaxaqueña. Está cerca la celebración de la noche de rábanos. Con ese motivo, entrevistamos a Zaimi Pineda Velasco, quien esto fue lo que nos dijo. Al inicio de este espacio le contaba que no solo las malas noticias son buenas noticias, que en Oaxaca tenemos cultura, tradición, colorido, costumbres, folclor, de lo cual debemos sentirnos enormemente orgullosos y, como tal, entender que Oaxaca es una joya y merece ser mostrada al mundo. Lo que le voy a anunciar a continuación es la convocatoria para participar en el primer concurso de carros alegóricos y mejor vestuario de la noche de rábanos. Esta es la primera edición de este concurso en el que seguramente habrán de seleccionarse a los mejores exponentes de carros alegóricos y de este vestuario para una noche tradicional que encierra la devoción de los oaxaqueños frente a la adversidad, la capacidad que tienen nuestros antepasados, que tuvieron en su momento y que nos heredaron para enfrentar grandes desafíos. En la línea telefónica se encuentra la secretaria de Turismo, Zaimi Pineda Velasco, para ampliar la información. Zaimi, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. Hola, muy buenas tardes, Tare. Pues muchas gracias por este espacio para compartir con ustedes algunas de las actividades que desde la Secretaría de Turismo estaremos coordinando en el marco de una de las festividades más emblemáticas de nuestra ciudad capital, la tradicional Noche de Rábanos. Tengo entendido que el próximo 21 de diciembre, durante el primer desfile de la Noche de Rábanos, habrá de presentarse esta innovación dentro de esta tradicional fiesta. Así es, bueno, se cambia al día 22, estimado Tare, uh-huh. Esta tradición que celebramos cada año, la noche del 23, será 22 el tema del desfile de la Noche de Rábanos. El día 23 tendremos la Noche de Rábanos como tal, la cual encumbra a los artesanos, floricultores y hortelanos en un sentimiento de hermandad y solidaridad al realizar piezas únicas que representan la cosmovisión de nuestros pueblos y la comparten con todos nosotros como un regalo que enaltece aún más el espíritu de las fiestas decembrinas y a fin de brindar, como bien lo has comentado, mayor proyección a una fiesta que se ha posicionado por muchos años. Nuestro gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jara, nos ha instruido realizar actividades que permitan revalorizar la esencia de esta gran tradición y su origen. Y en este año, pues, arrancamos con esta realización del primer desfile de Noche de Rábanos, el cual se llevará a cabo el día viernes 22 de diciembre, y partirá de la Fuente de las Ocho Regiones, culminando en la calle Valdivieso, en el centro histórico. Por lo tanto, hemos abierto al público en general una convocatoria dirigida a las y los ciudadanos que deseen participar en el primer concurso de carros alegóricos y el vestuario alusivo a la celebración de Noche de Rábanos, y con buenos premios, Tare. Excelente, ya que pones en la mesa el tema de los premios, a ver, cuéntanos, ¿cómo se pueden inscribir y cuánto pueden obtener como premiación? Primero decirte que se pueden inscribir en la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, en la Avenida Juárez, número 703, Colonia Centro, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y también pueden consultar a los teléfonos 951-502-1200, extensión de 1231, en la Dirección de Eventos Especiales. Uh-huh. Decirte que la convocatoria estará abierta hasta el día 18 de diciembre, y decirte que para ambos concursos, el primer concurso, que es el concurso de carros alegóricos, el primer lugar 40,000 pesos, segundo lugar 30,000 pesos, tercer lugar 20,000 pesos, y las temáticas serán las siguientes: historia de la Noche de Rábanos, el significado de la Noche de Rábanos y aspectos tradicionales de Oaxaca, incorporando como elemento principal los rábanos.
Para el caso del concurso de vestimenta, el primer lugar 15,000, segundo lugar 10,000 y tercer lugar 5,000. Y los aspectos que se van a revisar son aspectos tradicionales de Oaxaca, incorporando como elemento principal la flor de inmortal y por supuesto también la hoja de totomosle. Así que están todos cordialmente invitados. Desfile, porque es el anuncio de lo que será esta tradicional noche de rábanos que se celebra cada año, ya en este año en su edición 126, y esto es porque nos debemos sentir muy orgullosos y orgullosas de este evento que estamos coordinando con el Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, donde de cierta manera pues también honramos a los hortelanos y hortelanas que han preservado esta tradición de generación en generación. Cierto, Saimi, esta tradicional noche de rábanos se remonta a 1897, cuando se realizó la primera exposición de estas peculiares creaciones con rábanos. Pero, Saimi, coméntanos en torno a esto, ¿qué expectativas se tiene en cuanto a ocupación turística, en cuanto a derrama económica? Bueno, decirte, Tare, que con motivo de esta edición 126 de la tradicional Noche de Rábanos, estimamos que para este 23 de diciembre, solo por ese día, es la estimación que tenemos para este año. Sin embargo, hoy se suma una actividad más, que es el festival, pero que la ciudad de Oaxaca alcanzará una ocupación hotelera del 60.86%, con 13,170 turistas hospedados, que generarán una derrama económica aproximada de 24,965,000 pesos. Lo que queremos con estas actividades y la instrucción de nuestro gobernador es aumentar la estadía de nuestros turistas en la ciudad, en nuestros principales destinos, y ahora con este trabajo que está realizando nuestro gobernador en coordinación con nuestro presidente de la República, próximamente ya la apertura de lo que será la carretera Barranca Larga Ventanilla, que abre una puerta a la paradisíaca costa de nuestro estado. Así es, Amy, corrígeme si estoy en un error. ¿Las inscripciones estarán vigentes para quienes quieran participar de manera individual o grupal hasta el lunes 18 de diciembre en las oficinas de la SECTUR aquí en Oaxaca, en Avenida Juárez 703, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 13 a 15 horas? Así es, efectivamente. Así que todos cordialmente invitados. Es importante que esta tradición se pueda seguir dando de generación en generación, que convoquemos a nuestros niños, a nuestras niñas, y algo muy importante decirte, Tarek, que a la par de todas las actividades que estamos desarrollando en el marco de esta gran celebración, tenemos muchas actividades decembrinas por parte de distintas dependencias, como el DIF estatal, que preside la señora Irma Bolaños, y que donde tiene muchas actividades como la Divertirruta, que se va a llevar a cabo el día 21 de diciembre, y bueno, varias actividades para nuestros niños, para nuestras niñas, la pista de hielo que estará en el Parque Juárez El Llano, que podrán disfrutar hasta el cierre del año. De 6 al 10 de diciembre se llevará a cabo la Feria Artesanal de Fiestas Decembrinas en Aripo. Desde el 2 de diciembre están presenciándose ya actividades culturales, artísticas, en el escenario del Laurel, en el Zócalo de la ciudad, donde tendrán conciertos, talleres de arte, lecturas navideñas, danzón y muchas actividades que podrán disfrutar hasta el 3 de enero. Así que tienes que venir a Oaxaca, porque prácticamente todas tus vacaciones están en la ciudad, y por supuesto también en muchas regiones que están preparando varias actividades. También estamos trabajando en la promoción de varias actividades en distintos municipios, porque lo que se quiere es fortalecer a nuestras 8 regiones desde la Secretaría de Turismo y desde este comité intersecretarial, donde se encuentra la Secretaría de Interculturalidad, Desarrollo Económico, de Cultura y, por supuesto, la de Turismo, y que de la mano estamos trabajando para el fortalecimiento de la economía de nuestro estado. Sai, me aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Muchas gracias y los esperamos. Acuérdense, 22 y 23. Gracias. 22 y 23 en esta celebración de la Noche de Rábanos, una tradición centenaria que define lo que somos, el amor por nuestra historia, el amor por lo que representan nuestros orígenes, pero también el reconocimiento
a hortelanos, a artesanos y a todos los que desde su trinchera hacen posible este tipo de festividades, que generan ocupación en hoteles, que generan derrama económica en restaurantes y que con ello se mueve la industria sin chimeneas, que como ya lo hemos dicho, en Oaxaca genera casi 10 de cada 100 pesos de la riqueza que se produce en este suelo. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de esta tradición centenaria, la noche de rábanos? Usted prepárese, participe, tome parte en estas celebraciones, siempre con el corazón dispuesto a que las fiestas también sean esa o ese bálsamo que suele hacernos falta con este día a día siempre trepidante, siempre intenso. No deje de lado el disfrutar con su familia la próxima noche de rábanos, este desfile de carros alegóricos y las vestimentas acordes a esa celebración. Es todo. Pásela bien. Feliz fin de semana. Excelente sábado. Estadoactual.com Radio llegó hasta tus oídos para informarte con valor y con verdad. Minuto a minuto, entérate de lo que pasa a tu alrededor. Nos encuentras en www.estadoactual.com. Síguenos en Facebook. Nos encuentras como Estado Actual. Y en Twitter como @estadoactual1. Estadoactual.com Radio. El poder de la verdad.